Hola amigos, bienvenidos. Hoy tendremos nuestro primer desempaquetado y el honor lo tendrá Hollyland Lark 150, un espectacular micrófono inalámbrico. Hollyland Technology es un fabricante chino fundado en 2012 que se enfoca en soluciones inalámbricas de transmisión de datos, video y audio. Como podemos observar, el empaque del dispositivo es pequeño, con una cubierta plástica de protección. En el interior tenemos la tarjeta de servicio postventa, un detallado manual de operación, una caja de cartón que contiene un pouch o bolsa de tela sintética suave. En el interior de la bolsa encontraremos un cable USB tipo C, dos micrófonos de balita o lavalier, dos protectores de viento, un cable mini plug o 3.5 mm para la conexión con la cámara u otro dispositivo. Y por último y más importante, el estuche del dispositivo, que más bien diría yo que es el dispositivo en sí. No hay nada más en la caja, pero siempre es bueno revisar. Y aquí tenemos a esta elegante belleza, nuestro dispositivo, el Hollyland Lark 150. Veamos su interior. En su interior podemos apreciar que tenemos dos transmisores y un receptor. La caja está muy bien construida. Es de plástico resistente. Posee un puerto USB tipo C para cargar, ya que la función principal de la caja es ser la base de carga de los dispositivos. En la parte de abajo vemos la placa de identificación con el modelo y número serial. Analicemos ahora el dispositivo receptor. Posee un clip para colocarlo en cualquier parte. Inclusive tiene el tamaño exacto de la montura closure de las cámaras. Está muy bien construido de plástico resistente. Sus medidas son de 6,3 centímetros por 4 centímetros. Por un costado tenemos el botón de encendido y apagado, un jack para audífonos y el otro costado está el jack de salida a la cámara o dispositivo de captura de audio. En su parte frontal posee una pantalla donde podemos ver el estatus una vez que lo encendemos. Tiene dos perillas para ajustar los volúmenes de captura de los micrófonos. Ahora revisemos los micrófonos. Como podemos observar, el tamaño de los dispositivos es increíble. Están construidos con los mismos materiales que el receptor e igualmente tienen un clip para sujetar. Tienen una entrada mini plug 3.5 mm para conectar el lavalier y a su lado el micrófono integrado. También tienen unas luces de estatus. En su parte posterior está el puerto magnético de carga y en un costado el botón de encendido y apagado. ¡Vamos a encenderlos para ver esa conexión! Al encenderlo vemos la luz verde de estatus y enseguida vemos una luz azul que parpadea, dándonos a entender que está buscando la conexión a su base. Como vemos, la conexión es inmediata. Y también podemos observar que en la pantalla del receptor nos marca los BU de audio. En la perilla podemos ajustar los niveles de captura de audio. Los dispositivos tienen micrófonos integrados y una entrada mini plug para conectar un micrófono tipo lavalier que viene incluido en el paquete como mostramos anteriormente. Ahora colocamos el windscreen que también viene incluido para ver su apariencia. Se coloca en el mismo puerto mini plug y ¡listo!
conclusión, tenemos un gran dispositivo, muy compacto y versátil, para el uso diario de todos los estudiantes de video.